Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy tenemos el gusto de recibir al maestro Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida a este que es el programa de él también. Maestro. Muchísimas gracias, es un privilegio estar contigo, Julián, y compartir este rato contigo aquí con muchas gracias. Bueno, programa. Precisamente el hablar de derecho penal, de procesal penal, con quien representa en este momento al número uno en la Facultad de Derecho en esta materia, es un privilegio para ustedes y para mí, porque seguramente vamos a aprender de él cosas muy importantes, académicas, teóricas, prácticas, y sobre todo porque, como usted ya vio el tema en la pantalla, vamos a que usted sepa hoy, en el siglo XXI, cuál es la situación actual del sistema procesal penal acusatorio, que ha recibido diferentes nombres, pero yo le daría la palabra al maestro para que nos vaya ilustrando sobre esta materia. Pues muchas gracias. Hay una serie de confusiones en los nombres, ¿no? O sea, si nos fuéramos a la parte purista, sería un sistema adversarial, dadas las características del propio sistema, acusatorio. ¿Por qué no verbal? Porque el verbal o el oral va relacionado con el sistema acusatorio. Ahora, la gente confunde mucho, y es más, hemos tenido confusión hasta en la misma escuela, donde estamos dando una materia que se llama juicios orales, cuando juicio oral es la tercera etapa del procedimiento adversarial, ¿no? Y que generalmente, que es lo curioso, lo que el Estado pretende o lo que la ley pretende es no llegar a juicio oral. Por ejemplo, se habló dentro de los primeros estados que establecieron este sistema, que fue Chihuahua, de 30.000 denuncias, de las cuales 20.000 consignó el Ministerio Público, de los cuales 7 llegaron a juicio oral. ¿Y qué pasó con los otros? Se negocian. O sea, aquí la ventaja que nos da este sistema, que a mí personalmente a veces me confunde mucho, o sea, hay ocasiones en las que creo que es bueno y en otras ocasiones no tan bueno, que tiene muchos medios alternativos de solución de conflicto. Suspensión de procedimiento a prueba, el principio de oportunidad por parte del Ministerio Público, la propia confesión, tú confiesa y en ese momento de una pena de 30 te doy 10 con la posibilidad de que salgas en 5, ¿no? Entonces el Estado está dando muchas posibilidades para hacerlo, ya que, como comentamos fuera del aire, si realmente llegáramos a juicio oral todos los asuntos, tronamos al sistema, no tenemos sistema. Es carísimo. No es cierto que sea tan expedito, es lento, porque, y quisiera aquí, si me permites, diferenciarlo. Primero, tú actualmente presentas una denuncia, consignan, lo llevan ante el juez, le dictan un auto formal prisión, se abre el juicio a prueba y se dicta sentencia. Bueno, todo ese tramo puede durar un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses o un año. Pero muchas veces no depende, criticamos mucho al juzgador, pero no depende del juzgador. Si yo cito peritos y no van, por ejemplo, de la Procuraduría, o cito policía preventiva, policía judicial federal, o policía cualquiera, y no llegan, tengo que estar difiere. Entonces hay audiencias que se llevan 2 o 3 años por esa situación. O, por ejemplo, los careos. Pensemos en un asunto que se dio muy especial de un fraude, donde el denunciado promovió 5.000 careos y 5.000 ampliaciones de declaración. Entonces, para desarrollar todo eso, pues necesitan por lo menos 5 o 6 años. Entonces empiezan, no, este juez se tardó 15 años en hacerlo. Pues sí, pero es esa situación. Ahora, en el caso del adversarial, entra uno a la carpeta de investigación, la imputación, se da al Ministerio Público un segundo plazo para investigar, puede reclasificar, presenta un escrito de imputación, bueno, no es escrito de imputación, perdón, se me olvida la palabra, un escrito de acusación formal. De ahí
todo lo que se des, el ofrecimiento de pruebas, la depuración del procedimiento, y ya terminando todo ese tramo que es muy largo, se nos señala una fecha para el juicio oral, pero como solamente un juez puede llevar un solo asunto hasta que no lo acabe, pues nos pueden dar, por ejemplo, hoy se terminó mi asunto, pero me van a dar el 15 de diciembre para empezar. Ahora, si nosotros calculamos la población, porque se habla muy, muchas veces manejamos mucho un sistema comparado. No, es que en Chile es una maravilla porque sacan todo rapidísimo, y Colombia. Pero hemos hecho un equiparable de decir, bueno, Chile no tiene tanta población como Iztapalapa, por ejemplo. Ni el dinero que tiene Iztapalapa. Ni los delitos que se dan en Iztapalapa. ¿Cómo comparar? ¿Cómo compararlo? Ahora, si nosotros consideramos que necesitamos, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, 60 salas o 70 salas, primero, ¿cuánto nos cuesta cada sala? ¿Cuánto nos cuesta el preparar a los operadores del futuro? Porque no es lo mismo que se estén dando cursos y cursos y cursos y cursos y cursos, que ya se volvió hasta negocio para muchas escuelas patitos donde cualquiera es especialista y dan cursos de $1,000, de $2,000, se ha vuelto un verdadero negocio. Y creen que ya los hacen expertos. Que la práctica. Vamos a dejar la práctica. Porque además hay algo que es muy curioso, es algo que a mí me va a divertir mucho, espero verlo por edad, pero... El que puede ser ahorita un excelente penalista, en juicio normal, escrito, en el oral, puede ser que fracase porque no sabe hablar, porque no sabe pararse, porque no sabe ofrecer, porque no sabe desahogar, porque no sabe preguntar, porque no sabe contestar. Ahí es donde vamos a ver los verdaderos abogados. Sí. Pero no es lo mismo arreglar un asunto directamente con el juez, o sea, no estoy hablando de corrupción, pero ir directamente, manejar las pruebas y mandar gente, que ir directamente al asunto. Y yo quiero verlos hablando. Algo que yo he estado desarrollando mucho ahorita en la facultad es el lenguaje oral y verbal. O sea, yo te enseño a ti qué es una pregunta directa, qué es una pregunta indirecta, qué, etcétera. Pero ¿cómo las haces? ¿Cómo te tienes que parar? ¿Cómo te tienes que vestir? O sea, no es que a veces etiqueta a las... Por ejemplo, en Estados Unidos es el que no entre de traje y corbata, no lo dejan entrar a una corte, ¿no? Pero no es que... tienes que enseñarlos a hablar, a modular, al tono... Dicción, porque además vas a tener 30, 40 o 50 gentes sentadas... Que si tú empiezas a hablar, aquí no hay micrófonos, entonces la gente que está atrás no está oyendo nada. Si tú eres aburrido, vas a aburrir al juez. Si tú no sabes exponer bien tu caso, pues a lo mejor el juez nunca va a entender de qué se trata. Entonces, tiene muchas aristas más allá de cómo lo hemos manejado o lo hemos tratado de manejar. Bueno, yo creo, ese es extraordinario, yo no sé... ¿Por qué no habíamos traído antes al maestro Barragán? Por sus ocupaciones, porque no le hemos dado la trascendencia que tiene, pero él está para darnos clases. Hay que aprender, usted en su casa tome nota, porque voy un poco a retomar algunas de las cosas que dijo, que se me hacen impresionantes. La primera, desde el punto de vista eminentemente gramatical, Carlos, para que las personas entiendan eso, ¿qué significa en términos comunes la palabra adversarial? Bueno, es de que hay una controversia entre dos sujetos, pero en igualdad de condiciones. O sea, son adversarios. Adversarios, pero en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir igualdad de condiciones? Lo que uno ofrece, el otro ofrece, lo que yo tengo, tú lo tienes. Por ejemplo, yo ahorita voy con el Ministerio Público y le digo, oiga, me presentaron una denuncia en contra de mi cliente, quiero verla. No. ¿Por qué? Pues porque no. ¿Quiero una copia? Menos. Eso cambio, pasa ahorita. Ahorita. En cambio, en el sistema hay una obligación de divulgación, es el término de divulgación, donde el Ministerio Público, todo lo que tenga, me lo tiene que dar a mí.
No puedo ocultar nada. Transparencia. Transparencia. Entonces, desde un principio se pretende que no se dé esa desigualdad respecto de las partes. Por eso se llama adversarial. Adversarial. Correcto. Y acusatorio, perdón, pero adelantándome un poquito. Sí. Nosotros tenemos tres sistemas fundamentales: el sistema acusatorio, inquisitivo y mixto. El sistema más antiguo, más democrático, es el acusatorio, que viene desde Roma, pero fue cambiando. Con la iglesia se vuelve inquisitivo, etcétera. Lo que se pretende aquí es retomar, primero, que sea democrático, que haya garantías, que sea oral, prácticamente romper la escritura en lo que es la última etapa, esa igualdad de partes, esa libertad de pruebas, etcétera, ¿no? Entonces es lo que se pretende hacer. Ahora, yo no estoy de acuerdo, eso soy yo, de que mucha gente dice que nosotros tenemos un sistema actualmente inquisitorio. Bueno, eso no es cierto. O sea, no es cierto porque no llegamos a esos límites. Nosotros tenemos en este momento un sistema mixto. Ahora, el riesgo que yo veo es que el sistema acusatorio actual al final va a terminar siendo mixto otra vez. Porque van a tener que traer del inquisitivo o parte del inquisitivo. Ya si estamos viendo los medios alternativos, pues algunos los estamos sacando ya del inquisitivo. Entonces ya estamos volviéndolo un sistema, jalándolo un poquito al mixto también. O sea, el mixto no necesariamente tiene que ser 50-50. O sea, 90-10 o 95-5, ya estamos hablando de un sistema mixto. Entonces yo creo que a la larga, sobre todo por los conflictos que existen, o sea, se han dado mil versiones. Bueno, los delitos no graves que se vuelvan con juicio anterior, los graves los hacemos en oral, etcétera, ¿no? Entonces se está buscando esa percepción de por la inconsistencia que en este momento tiene el sistema. Porque además, fíjate, el sistema acusatorio adversarial, el 60% es escrito, o sea, no es oral. Sí, es un error andarle llamando que es igual oral. Que en materia familiar o que en materia civil. O sea, el 60% es escrito y el 40% es oral. Siempre será mixto. Siempre será mixto. Por lo menos yo siento que tiende, vuelve no, a tender por naturaleza. A una ahorita nada más es escrito. Y ahora, nos dan figuras nuevas interesantes como la acción penal privada. Yo como particular puedo ejercitar la acción penal en contra de alguien. Dicen, sí, pero en ninguno de esos casos más que en este, un delito de bagatela, un fraudecito, una cachetada, hasta ahí. Pero al mismo tiempo el Ministerio Público va a decir, ay, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir a juicio oral por un robo de un disco. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, por ejemplo? Tenemos 1,000 gentes detenidas por robo de discos de tiendas de conveniencia, afianzados, con procesos larguísimos. Bueno, mi querido Carlos, yo estoy impresionado de escucharte, estoy muy congratulado de que la distinguida teleaudiencia que nos honra viendo este programa esté siguiendo lo que dices. Voy a ir a un pequeño corte y vamos a regresar. Yo desde ahora, por lo que veo la trascendencia de esto, le pediría al maestro Barragán que comprometerlo frente a ustedes a que hiciéramos la semana que entra una segunda parte de este programa, porque siento que es tan importante lo que dice que no va a ser suficiente los minutos que nos quedan, a pesar de que faltan dos bloques del programa, para transmitirles esta experiencia, este conocimiento. Es como un libro abierto, porque se han dicho muchas cosas que he tomado inclusive nota, que voy a retomar en la segunda parte, después de este corte.
Estamos en el programa Derecho Familiar con la presencia sabia y agradable del maestro Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra, que es nuestro actual director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que como usted lo sabe, esta facultad es la primera en Latinoamérica en esta materia de derecho. Estamos hablando sobre cuál es la situación actual del sistema procesal penal acusatorio en México, este que allá en el 2008 hubo la ocurrencia, yo no lo puedo calificar de otra manera, de que había que hacer modificaciones, había que hacer planes X, y desde entonces, ahora le voy a preguntar al maestro, si haber determinado 8 años, porque esto va a entrar en vigor plenamente, se dice, en junio del año 2016, si eran suficientes 8 años, pero antes de darle la palabra al maestro, voy a retomar algo que dijo en la primera parte del programa. Me hizo pensar, Carlos, me hiciste pensar en lo que uno ve por televisión de los juicios, ya no sé si decirles orales, mixtos, adversariales, pero bueno, de todo lo que tú has señalado, creo que el sería controversial, adversarial, podría ser la calificación más adecuada, ¿no? Porque hay igualdad, porque hay controversia, porque hay adversarios. Pero te la voy a poner muy simple y ojalá me la puedas contestar. Estamos en presencia, soy fuerte lo que voy a decir, de la mercantilización de los delitos y del derecho penal en México. Voy a darte un poco más. ¿Por qué? Porque como bien lo señalaste, ahora hay tantos medios alternativos, tantas esto y esto, que se cometió el delito, y como ocurre en Estados Unidos, en la televisión lo vemos constantemente, negocias. Y la negociación es ya no lo que dice la ley, sino lo que vas a negociar. Hay un comentario, por cierto, de un amigo nuestro, como un amigo nuestro del maestro, el doctor, perdón, se me ha olvidado, fue jurado con nosotros hace unos días. ¿El maestro Carrancá? Del maestro Carrancá, que me preguntó Carrancá en un examen. Rivas. El maestro Carrancá me preguntó en un examen, oiga, ¿se está reduciendo la culpabilidad? Dije, más bien, ¿se está vendiendo la culpabilidad? O sea, ¿coincides conmigo? Sí, definitivamente. Porque es más muy sencillo. Buena frase esa, ¿eh? Es más sencillo llegar y decir, mira, si te rindes, te doy ahorita 1 año o 2 años o te dejo en libertad. Por ejemplo, en Estados Unidos, vamos a hablar de diferencia de dinero. Yo en Estados Unidos tengo un asunto cualquiera, mínimo, y el abogado me cobra 30, 40, 50 mil dólares. Que hay mucha gente que no tiene con qué pagar. Entonces lo que le dicen es, mira, si te defiendes, puedes ganar el asunto. Pero si te dices culpable, te doy 3 meses y te vas culpable. Y me ahorro los 50 mil pesos. Y el Estado se ahorra los miles en la administración de justicia. Y el fiscal ganó, el fiscal ganó, el fiscal ganó, pero nunca llegan a la corte. Siempre los negocian antes. Y aquí lo que se pretende es precisamente no llegar al juicio oral, sino negociarlos antes. Por aquí vas a, por ejemplo, vamos a suponer que tú y yo somos adversarios. Entonces, bueno, nos conocemos y vemos el asunto. Tú representas a una cosa y yo la otra. Entonces vamos a mi despacho y ahí negociamos. No. Bueno, ahí no hay problema de, o sea, como te dijera, no existen problemas para que vayas a tu despacho o vengas a mi despacho y se negocie. Realmente la negociación fundamental es, no hay otra, en el caso de confesión. Si tú confiesas, si pero tu todo pena, esto es frente a la autoridad jurisdiccional. No. Si tú confiesas, vamos a pensar que tu pena es de 10 a 20 años. Te la dejo en 10. ¿Pero quién eres tú para decir que se la dejas en 10? Y aparte, tienes opciones, si te portas bien, de salir en 4 años más.
Entonces van con el ministerio, van con el juez de control, y el juez de control le pregunta: ¿estás dispuesto a confesar? Sí. ¿Renuncias a tus derechos de ofrecer pruebas? Sí. ¿Renuncias al juicio oral? Sí. ¿Eres responsable del delito? Sí. Bueno, el Ministerio Público está pidiendo una pena de 10 años. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bum, se acabó. Es un giro, es una revolución muy angloamericana. ¿Estamos preparados para eso? No. No, no, yo, ese es mi miedo. Mi miedo, como, yo soy litigante de 50 años y me da mucho miedo los jóvenes abogados, porque muchas veces no saben medir entre lo que es la ética profesional y la ética moral. Entonces yo, por ética profesional, puedo hacer muchas cosas respecto de llevar a cabo un fin con mi cliente, pero muchos, estoy seguro que muchos de ellos, por ganarse cualquier cantidad de dinero, les van a decir: no, tú no confieses, yo te voy a sacar, es que el juicio oral va a ser más sencillo. Entonces, esto puede traer como consecuencia, si el mismo abogado no lo adaptamos al nuevo sistema y no se adapta al nuevo sistema, de que es más fácil que se gane 1,000 pesos ahorita a 10,000 en 2 años, y además el ridículo que va a ser, se va a tener problemas. Ya lo tenemos en este momento, el asunto donde le dice una sentencia a una persona: 6 meses de cárcel o 1,000 pesos de multa. No, 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 apelación. Oye, pero no, no, apelación, y la ganamos. Son 5,000 pesos la apelación. Lo perdimos. No te preocupes, nos vamos al amparo directo. 10,000 pesos por el amparo. Lo perdimos. Hijo, qué mala suerte. Bueno, pues paga tus 500 pesos. Sí, impresionante. Entonces, esa es una de las cosas. Peligro. Ese es el peligro. A mí me da mucho miedo en función del abogado. De que aquí, bueno, del abogado y del cliente, porque si el cliente, bueno, oye, si voy a llegar para confesar, ¿por qué te voy a pagar 100,000 pesos? Pero yo quiero abogado. Yo lo hago solo. No requiero un abogado. Yo directamente negocio con el Ministerio Público. Bueno, realmente, como dije, yo estoy sorprendido escuchar el conocimiento, lo que el maestro, además, con su experiencia de toda la vida de ser litigante, de ser maestro de esta materia, de tener además ahora la responsabilidad de dirigir el Seminario de Derecho Penal y todas las tesis que pasan por ahí, que tienen que ser revisadas, sancionadas y aprobadas por él. Eso es muy importante porque es una garantía, maestro, esa es una realidad en esta materia tan especial. Dentro de estas cuestiones que yo he preparado para esto, sería muy importante que nos ilustraras. Ya coloquialmente ha señalado que otros nombres se le han dado a este, pero esta a mí me intriga y te quiero preguntar si son o no suficientes 8 años para que todo el país tenga ese sistema vigente. Bueno, yo es que aquí hay que verlo desde dos puntos de vista, y perdone, no quiero pensar que me estoy distrayendo, pero vamos a partir históricamente. ¿Cuál es la campaña del presidente Fox? Juicios orales. O sea, él empezó esta historia. Él empezó esta historia. Pero fue hasta el 2008 con Calderón donde se dio el decreto. No, pero él empieza como promoción de política. Ajá. El juicio oral, juicio oral, juicio oral, juicio oral. Entra Calderón y sigue, pero con la idea del Fox juicio no oral. Hizo nada. Nada. Nomás lo manejó. Y pensemos que Calderón tampoco. En bueno, pero instancia. Él reformó el 18 de la Constitución y nos salió con la historia esta que luego ahora se ha hecho con este Código Nacional de Procedimientos Penales, que es otra historia. Que es otra historia. Entonces Fox, pero también fue campaña política. Fox empieza. Todos los candidatos en ese tiempo es el juicio oral. Esa va a ser nuestra panacea. Bueno, por eso vamos a resolver todos los problemas. De justicia penal. De justicia penal. Y uno le pregunta al juez: oye, juez, ¿con eso se resuelven los problemas? No. De nada sirve que haya un muerto, o 100 muertos, o 200 muertos, si no tenemos a los 200 asesinos. O sea, el juicio oral puede funcionar muy bien. Pero de todas maneras lo que importa es la aplicación de ese sistema al delincuente, por un lado. Por otro lado, yo creo que 8 años pudieron haber sido suficientes siempre y cuando se pensara, que es lo que nunca se piensa, es ¿con qué lo voy a pagar?
Fíjate la palabra que acabas de decir. Pudieron haber sido suficientes. Ergo, esto va a fracasar. Estamos a dos años. Al paso que vamos, casi todos los estados se han alargado, se han aplazado o lo han empezado por partes. Pero aquí no podemos decir, bueno, voy a abrir uno en Gustavo Amadero y me espero 3 meses y abro otro en el Reclusorio Sur. Aquí no se puede. Aquí tiene que ser integral. Bueno, el DF tiene una conformación diferente, pero yo acabo de estar en Baja California y tienen un centro modelo en Mexicali de justicia estatal penal extraordinario, pero nada más. Igual que en Morelos, pero por ejemplo, pensemos Guanajuato y los conflictos que da. Guanajuato empiezan los juicios orales. Y ahorita que he estado yendo mucho a Celaya, es un lugar que yo estimo, quiero mucho, y sobre todo a la Universidad Benavente, en Celaya todavía no entran en vigor. Entonces, si un sujeto mata en Guanajuato y se va a Celaya, le inician una averiguación previa, pero por incompetencia lo mandan a Guanajuato, donde lo tienen que volver carpeta de investigación para poder iniciar el asunto, porque son dos sistemas diferentes en el Estado. Yo creo que el que empezó bien, pero se deformó, fue Chihuahua. Por Chihuahua agarró y dijeron, ahorita, ¡pum!, y establecieron todo un sistema. O sea, Chihuahua, todo el Estado lo tiene. Todo el Estado, pero el problema fue que Chihuahua empezó antes de las reformas constitucionales. ¿Antes del 2008? Ajá. ¿Y de dónde tomaron eso? ¿De Chile, de Colombia o de sus abogados? Se volvió una vendimia entre Chile, Colombia y Estados Unidos, donde todavía vemos muchos patrocinados por Estados Unidos, muchos institutos y colegios. Y, de alguna forma, Chihuahua se extiende. Pero el problema es que la reforma no sale. Cuando la reforma sale, se vuelve inconstitucional en parte el juicio de Chihuahua. Entonces tienen que reformar toda la ley. Después, otro que ha estado funcionando bien y ya casi está en todo el Estado, si no es que en todo el Estado, es el Estado de México. Claro, con las limitaciones mismas de pues, una salita en Texcoco. Bueno, si el Estado de México, maestro, como tú lo sabes, que tiene más electores que el DF, más habitantes que el DF y todos estos municipios, si ya lo tiene completo, pues sería un triunfo, porque además lo puedes contar con la mano los que lo tienen. Mientras no lo tengan completo, va a pasar lo que dices de Guanajuato y Celaya. Sí, ahora el problema es que en un momento determinado, tarde o temprano van a tener que cambiar el Código Nacional y van a tener que modificar todo su sistema judicial. Bueno, no todo, porque es muy parecido. O sea, ¿este código lo tienen que cambiar? Va a ser nacional. Bueno, tenemos... O sea, por ejemplo, el Estado de México tiene su Código de Procedimientos Penales del Estado de México. Exactamente. Con el juicio ya adversarial. Pero ahora tiene que implantar el nuevo sistema, el Código Nacional. O sea, todos los estados que ya lo tienen, se le dan 6 meses para que se les autorice hacer las reformas necesarias a sus códigos, y los que no lo tienen, pues ajustarse a ese. Pero una cosa chistosa, eso sí es ridículo. El DF hizo algo. El Distrito Federal sacó un Código de Procedimientos Penales. Recientemente, ¿no? Sí, pero como acostumbran nuestros señores legisladores. Entra en vigor un día y al otro día queda abrogado por el nuevo Código Nacional. O sea, ¿el del DF ya no está vigente? Nunca ha estado. ¿Nunca entró en vigor? No. ¿Vacacio legis o qué? Sí, o sea, le dieron un año y para entrar, porque además, en este momento, si el gobierno del Distrito Federal o el Poder Judicial del Distrito Federal trata de hacer juicios orales, ¿dónde? Pero pues aquí lo han ponderado mucho en el tribunal. Pues ¿dónde están? O sea, las únicas salas que hay ahorita son dos salas en el Reclusorio Federal Norte, sí, pero de adolescentes. Y dos salas, si no me equivoco, en el Reclusorio Sur de Adolescentes y tres de ejecución de sanciones. Es todo lo que hay. Ese es el procedimiento adversarial del Distrito Federal Penal. Que además no existen en adolescentes, sino lo inventaron. Lo volvieron, por sus pistolas, lo volvieron acusatorio adversarial, ¿no? Limitado. No, entonces, pues, digo, yo no sé si
Pero además tengo que hacer esta acotación. Ustedes saben que el canal judicial se caracteriza y su lema es el poder de la transparencia. Usted, que nos ve, como siempre le damos la opción del derecho de réplica. Si usted piensa que lo que estamos diciendo, lo que afirma el maestro Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra, director de nuestro seminario de Derecho Penal, no es la realidad, no es lo que dice la ley, nos puede llamar, y yo con mucho gusto le doy esta tribuna, para que nos diga con conocimiento de la ley, el científico, lo que esto requiere, qué es lo que está bien o está mal, porque yo en lo personal, que no soy penalista, sé un poco de civil y de familiar, el maestro nos está enseñando. Como les dije, iba a ser extraordinario escucharlo, y por eso, bueno, ya aceptó él este compromiso de estar con nosotros una segunda parte del programa, porque hay muchísimas cuestiones más que hay que tratar. Hemos ido un poco, he hablado de Chihuahua, de Guanajuato, de lo que pasa en el Distrito Federal, pero yo lo voy a ubicar en algo que es muy importante, que está muy vinculado contigo, Carlos: la capacitación. Capacitación de jueces, ministerios públicos, abogados, nuestros alumnos. ¿Qué está haciendo el seminario? ¿Qué hace la Facultad de Derecho para esto? Bueno, ¿están nosotros tan de vanguardia o están también atrasados? No, estamos haciendo lo que se puede hacer desde un punto de vista de un sistema que todavía no tenemos en el Distrito Federal, pero que estamos retomando ya el Código Nacional. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo en la facultad. Por lo menos voy a hablar de mí, de los otros maestros no sé. Pero tú eres el responsable del seminario, y por eso te pregunto específicamente, porque tú eres yo lo que hago es responsable en eso. Yo tengo ahorita, o tuve dos grupos, uno de 60 y otro de 40 alumnos, de los cuales durante todo el transcurso del semestre, les estuve pasando proyecciones, les estuve pasando películas, documentales. ¿De la materia? De la materia, y clases. Para ubicarlos bien e insistir en lo mismo, el lenguaje, hicimos ejercicios en clase. Y cerramos con audiencias de juicio oral en las salas, que tenemos dos salas bellísimas de en la Facultad de Derecho. Sí, que es única. Únicas. Y cierro con 15 alumnos más o menos por grupo. Por grupo, de cada grupo, y hicimos 7-8 representaciones el semestre pasado. De dentro de las limitaciones si fuera de tiempo, exacto. O sea, yo les pongo un caso a ellos. Por ejemplo, esto pasó así, así, asado. Ahora, el grupo son ustedes 15, escojan personajes. O sea, cuando bien. Tú dices personajes es ¿quién va a ser el juez? ¿Quién va a ser el Ministerio Público? Ahora, ¿es aquí es con un juez o con tres jueces? Pues vi yo allá. Lo estoy sacando con tres. ¿Así es la norma? ¿O de dónde han sacado que son tres? Mira, el Chihuahua creo que es con tres, ¿no? Esto viene de Chile. El modelo que tenemos. El modelo que tenemos, fundamentalmente. Lo que sucede es que lo que hicieron es decir, bueno, vamos a poner tres jueces por juicio. ¿Por qué tres? En algún momento, para darle mayor transparencia. O sea, piensan, o sea, no es que mi uno voto, no es mi, no, tranza, no es, ¿o qué? No tanto eso, sino decir, bueno, a lo mejor yo me equivoco, pero los otros dos no. Entonces eso te da mayor claridad en lo que puede ser la sentencia. Y dos no, porque es más fácil que se pongan de acuerdo. Exacto. Que tres. Entonces, en el Estado de México lo que están haciendo, si no me equivoco ahorita, es delitos no graves, un juez. Delitos graves, tres jueces. Bueno, eso es muy importante porque, de acuerdo a lo que dice el maestro Carlos Barragán, está dándonos unas primicias, prioridades importantísimas. Sobre todo, piense usted ahí en su casa que estamos casualmente a 2 años de que este sistema esté 100% vigente en todo el país. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de qué pasa actualmente en la República Mexicana con este sistema adversarial, procesal, oral, penal, la administración de justicia penal. Tenemos el privilegio de tener como invitado en esta primera parte del programa al maestro Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra, que, como les dije, es el director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Hemos ya tocado diferentes tópicos. Él nos ha ilustrado sobre cuestiones muy importantes. Esta frase de él, que hasta la apunté, que se me hace extraordinaria, en ese diálogo que tuvo con el maestro Carrancay Rivas, que en realidad la hipótesis es: al confesar, al negociar, etcétera, se está vendiendo la culpabilidad. Pero voy a ir más adelante. Maestro Barragán, hablábamos de esta capacitación de los jueces, de todo esto que va a ocurrir. Yo escuché, leí alguna expresión en el pasado reciente del presidente, concretamente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que al referirse a este sistema decía que había que correr a la mitad de los jueces, que había que traer nuevos jueces, pero que había que modificar la ley para que se prohibiera apelar de las sentencias que dictaran los nuevos juicios o los nuevos jueces orales. Esto ya trae una reminiscencia que la tengo que traer a colación. En derecho familiar, en el año 2008, sin venir al caso, se suprimieron todas las causales del divorcio y se implantó el que ahora se llama eufemísticamente incausado, fast track, express, sin causa. Muy bien, eso es lo que queremos, ahí lo tenemos. Lo que no es admisible es que junto con esa reforma, entonces, se haya hecho un nuevo artículo 685 bis que se agregó al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en el que textualmente dice que se prohíbe apelar la sentencia, el decreto, la resolución que disuelva el vínculo matrimonial. Ahí lo dejo. Es una reflexión, por supuesto, siempre, como dije antes, el canal está abierto a, si esto no es cierto, que ustedes lo contradigan en persona, vengan, nos digan, porque así está. Incluso, recientemente, un diputado, apellido Gaviño, del partido PANAL del Distrito Federal, propuso una reforma, se aceptó, y lo único que hicieron fue cambiar el orden de las frases, y igualmente dice que el divorcio incausado es inapelable. Pero les completo la información. En octubre del año 2011, y específicamente ya en el 2012, la tesis de jurisprudencia 120/2012 de la décima época de la Corte dice, jurisprudencia obligatoria, todas las resoluciones que decretos, sentencias, disuelvan en forma definitiva un vínculo matrimonial, son recurribles, es decir, son apelables. Pero regreso con el maestro Barragán, porque es muy importante lo que nos está señalando, y te devuelvo la palabra, mi querido Carlos, porque tenemos 31 estados en la República y un Distrito Federal, un mundo. Bien decías, sin metáforas, no se puede comparar con Chile. Sobre todo desde el punto de vista de población y de lo que somos, ¿no? El sistema, habría que pensar el sistema chileno penal antes de poner el oral o este que adversarial y el que nosotros tenemos. Pero hablábamos de esa capacidad y finalmente, si en 2 años que faltan iremos a estar con instalaciones, con jueces, con todo, de acuerdo a la reforma del artículo 18 constitucional del año 2008, que dio estos 8 años, para que esto sea una realidad en México. ¿Cuál es tu diagnóstico? Híjole, yo, la verdad es esta, yo creo que hay buena voluntad por todos.
lo que no hay es dinero. Entonces, o sea, digamos, es una cuestión, no es de capacidad ni de lo que ya teníamos, es de dinero, porque hablas de dinero, entonces yo creo que son miles de millones. Lo que pasa es esto, o sea, decir, ¿tenemos al 100% gente capacitada? Definitivamente no, porque no tienen experiencia. No están capacitados. Sí, mira, por ejemplo, te puedo decir, un muy buen juez penal, a lo mejor no va a ser un buen juez oral. Porque entonces, es otro sistema. Entonces, a lo mejor sí habría que correr a la mitad. Un buen perito puede ser un pésimo perito y perder un negocio si no se sabe defender su peritaje en un juicio oral, porque lo de atrás no cuenta. O sea, solamente va a contar lo que el juez está viendo en el juicio oral. Oye, pero tú dijiste, no, es esto, lo de atrás no sirve. Pero en la carpeta, no, solamente hay referencias. Pero si yo de 30 pruebas llevo 10, solamente puedo desahogar 10. Y si dentro de las otras 20 quedan muy buenas, las dejé pasar, pues es mi culpa. Y puedo perder un asunto porque no supe llevar esas pruebas. Entonces, es muy complicado eso, primero. Segundo, vamos a ponernos a pensar un poquito. Todos esos cambios de juzgados civiles y familiares que han ido de un lado, de un edificio a otro, de otro a otro, a otro a otro. Bueno, ninguno tiene capacidad para salas de juicio oral. No se puede mover sillas y adaptar y hacer. O sea, tirar y acomodar. ¿Hay que tirar todo lo que hay? No propiamente, pero adaptar todos los pisos, en su caso. Pero las salas deben ser cómodas y deben tener un cierto oficinas para los jueces, etc. Bueno, así es el centro de Mexicali, que yo fui a ver hace poco. Sí, es impresionante. Y el de Morelos también está muy bien hecho, ¿eh? Ese no lo conozco. Y está funcionando más o menos bien. Entonces, en este caso, bueno, primero, ¿dónde los ponemos? Ahora, vamos a suponer que tenemos un edificio en Fray Servando, que es donde está llegando el tribunal a todos los asuntos, y ahí hacemos nuestras salas orales, ¿sí? Ahora, traslada presos. Ahora, tira reclusorios. O hace una ciudad judicial. Que si tú te acuerdas, eso viene desde hace 40,000 años, tipo Brasilia, cuando se habló de Brasilia, de decir, nosotros vamos a, ya tenemos un terrenote, y en ese va a estar todo concentrado, conciliación, todo. Yo creo que en Oaxaca, no sé si es un fracaso o si es una realidad, ahí hay una ciudad judicial. No, es que es maravilloso. Imagínate que tú salgas de un edificio y entres a otro sin problemas, y aquí, por ejemplo, un pasante le mandas a tomar 5 acuerdos y tiene que ir a 5 edificios diferentes. Es un desorden, tenemos un desorden judicial. Entonces, mi pregunta nada más es, ¿dónde las van a poner primero? Segundo, ¿con qué las van a poner? Si el problema es dinero. Realmente. Para mí sí. Y eso lo hemos visto claramente porque nos cacaraquean una sala chiquita, bien puesta, pero, y bueno, ¿y las demás qué? ¿O qué piensan hacer? También hay otro problema que no se ha vislumbrado, y ahí es una duda mía, ¿eh? En un juicio oral, ya llamémosle juicio oral o ante un juez de control, el único que está presente es el secretario de sala y el juez, o el secretario de sala y los 3 jueces o magistrados. Bueno, ¿qué van a hacer con todo el personal? Ya no requieren tanta gente. No, porque el juez tiene que llevar todo directamente. ¿Y tiene capacidad, tiempo y los elementos para llevarlo? Pues mira, como es un solo asunto lo que va a llevar, pero vamos a suponer que necesitara 4 o 5 ayudantes. Bueno, ¿y qué van a pasar con las mecanógrafas y qué va a pasar con todo el personal? ¿A dónde los van a meter? O sea, en realidad habría que quizá haber hecho un diagnóstico antes de lanzarse a hacer un plan. Sí, yo creo que estuvo mal planeado y yo no dudaría que en un momento dado se dé un poquito de marcha atrás. O sea, siempre he pensado eso, ¿eh? De que se dé un poquito de un paso atrás y de alguna manera se negocie tantito los procedimientos para evitar todo el conflicto del sistema. Pero entonces dejar
los dos sistemas no, ampliar el plazo? No, pero es que además te voy a decir otra cosa. Tienes que dejar los dos sistemas. ¿Por qué? Inicialmente, con los que estás procesando. O sea, los que están, ¿no los puedes convertir en orales? ¿Y si las partes quisieran? Bueno, vamos a suponer que las partes quisieran, pero en ese momento, por el propio sistema y por la propia... por ejemplo, alguien que ya está desahogó sus pruebas, ya no va a oír un juicio oral, está esperando una sentencia. Tú dijiste, Carlos, tú dijiste algo muy importante al principio. Todo lo que has dicho es trascendente, pero algo muy importante que me quedé en esa, pero anoté aquí eso precisamente para que no se me fuera a pasar, que en este sistema tiene solo la última parte como oral. Vamos a retomar eso porque lo otro es porque se va a negociar. No. Las alternativas de... No, lo que pasa es que hay varias audiencias intermedias que son orales. Pero, por ejemplo, la carpeta de investigación tiene que ser escrita. El auto de vinculación tiene que ser escrito. Después, el escrito de formal acusación es escrito. En esto se llevan a cabo audiencias orales con todo el sistema adversarial, ¿no? Y con todo el sistema oral. Pero en sí, lo que es juicio oral es la tercera etapa. Es cuando se declara ya desde ofrecidas las pruebas y se hace el auto de apertura de juicio oral. En el momento que dicen apertura de juicio oral, ya no puedes negociar nada. Ahí ya se acabó. Fue tu última oportunidad. Pero en ese inter van a estar tratando de negociar. ¿Y ahí dictan la sentencia? Bueno, es que en el juicio oral es apertura por parte del Ministerio Público, apertura por la defensa, desahogo de pruebas del Ministerio Público, desahogo de pruebas de la defensa, prácticamente conclusiones del Ministerio Público, conclusiones de la defensa, fallo. Y al otro día, dos días o tres días, te dictan la sentencia. Pudiera ser al momento, si está preparado. Es muy difícil, ¿sabes qué? Es muy difícil que te dicten, a menos que sea una cosa muy sencilla, es muy difícil armar una sentencia en dos o tres o cuatro horas. Bueno, ya con hacerla dos o tres días sería una maravilla con lo que hay ahora. Aquí sí a fuerzas, porque lo que único tú vas a salir es decir, señores, ¿es inocente o es culpable? Y lo cito mañana a las 10 de la mañana para dictar sentencia definitiva, la cual conforme a la Constitución y al Código tienes que leerla completa y explicarle por qué. Ella no es la onda oral. No. No es de que bueno, le digas oral. Una síntesis. Bueno, le lees, no, ahí que, tienes que leer. Todo leer. Toda la, y explicarse. Escrito. No, pues en realidad es algo muy importante este tema. Yo estoy realmente gratamente sorprendido. Espero que usted allá en su hogar también esté tomando nota de todo lo que dice el maestro Barragán, porque estamos aprendiendo. Incluso yo le había adelantado a él algo de este, un poco saliéndonos de la onda penal, que va a empezar en el mes de agosto, en el año 2014, de los 42 juzgados familiares, dicen que 6 van a tener, así se llaman, que ahora van a tener justicia oral. ¿Qué piensas? ¿Cómo, conoces algo de eso? Sí, bueno, lo que ha pasado con los civiles. O sea, están tan limitados que los jueces de civil oral están felices, pues no tienen asuntos. De todos modos, todo llega al tradicional. Y en familiar, respecto de la división, va a ser, para el caso va a ser en un momento dado lo mismo. Si tú estás haciendo una tradicional y una oral, bueno, ¿hasta qué asuntos vas a llevar en oral y hasta qué asuntos vas a llevar en tradicional? Pues si es divorcio incausados, bueno, pues bendito sea Dios, acabas en 15 días acabas 10 divorcios, ¿no? Pero vamos a poner un asunto realmente... Pérdida de la patria potestad. O un asunto muy, muy grande, económico, algún ordinario civil o familiar, una adopción. Ojalá pudiera llevarse a cabo la adopción en ese sistema, porque es un desgaste para todo el mundo. Uh-huh. las adopciones. Pero te lo voy a poner muy sencillo, el cambio de sexo. No, bueno, esa es una
fantasía del Distrito Federal que crearon la legislatura 4 y 5 de la actual Asamblea Legislativa, con ese artículo 135 bis, que es una aberración como está, porque aunque no se realicen los cambios, no sea transexual la persona, es suficiente que se sienta de otro sexo para que vaya y haga un trámite y le den una nueva acta. Sí, y además, si en 6 meses se arrepiente, se revierte. Bueno, como ven ustedes, esto es como para Kafka, este hombre que no sabe finalmente por qué. Yo, Kafka, lo detienen, le hacen todo un juicio, lo condenan, etcétera, y nunca se entera de qué. Realmente muy constructivo, es muy positivo que el maestro Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra esté con nosotros en su calidad de director del Seminario de Derecho Penal, nos está enseñando como profesor, y que esta situación actual del sistema procesal penal acusatorio, del que ustedes han escuchado la primera parte, la vamos nuevamente a traer a colación en la semana próxima. Y hoy quiero agradecerle al maestro su presencia, su sabiduría, sus conocimientos, su entereza para transmitirnos estos conocimientos, porque esa es la realidad. Maestro, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por tu invitación, y quiero señalar que no soy el único que sabe o pretende saber. Hay muchísima gente muy preparada en la facultad y en otras universidades que tienen amplísimos conocimientos sobre el juicio oral. Sí, yo lo sé, yo te lo agradezco, la distinguida de la audiencia también, si te quieres despedir de ellos. Pues nada más agradecer la atención de ustedes, espero que haya sido un programa interesante y agradable, y que nos haga reflexionar un poquito de cuál es nuestro futuro, de qué se nos espera dentro del sistema judicial. No esperar maravillas, no esperar que resuelvan la situación de la gravedad del riesgo de vivir en cualquier ciudad, que esto no va a evitar secuestros, que esto no va a evitar nada. Es como ponerle absurdamente una pena de 150 años de cárcel a una persona y después pedir que lo rehabiliten, ¿no? Miguel Carlos, muchas gracias, y a ustedes por permitirnos llegar a su hogar, que porque usted nos ve, este programa es una realidad. Gracias, y esperamos vernos en el próximo de Derecho Familiar. We'll be right back.